Vamos a actualizar información, Tommy, también a esta hora, o hacia dónde nos lleva banda. Sí, actualizamos. Mira, Lourdes, a ver, ayúdanos. A ver, acá tenemos el portal TN y hablamos de la Corte Suprema que respaldó al nuevo juez del caso Maldonado con 8 nombramientos. Muy bien, ahí habla sobre la disposición de la Corte. Que todo lo que había pedido el nuevo juez de la causa lo dio, tal como habían sido los pedidos del nuevo juez que pidió tiempo, dijo se trata, el juez dijo se trata de la búsqueda de una persona, con lo cual esto no se da de un día para el otro. Dijo, no estoy analizando lo hecho hasta ahora por el juez Otranto, pero sí es material que sirve obviamente ahora para mi investigación. Y la Corte puso todo lo que solicitó el juez a su alcance. Yo creo que la gran novedad en el caso Maldonado, tras el cambio de juez, es la despartidización de la causa por ahora. Sí. En este, por lo menos en estas horas, se despartidizó, dejó de ser utilizada la causa, el tema Maldonado, como una herramienta política electoral. Muy bien. ¿Qué más, Tommy, tenemos por ahí? Seguimos, Nurita, si te parece, con el repaso acá en TN. Bueno, vamos a la Nación. A ver, el Vaticano confirmó que el Papa Francisco no viajará a la Argentina en 2018. Al final, ¿no? ¿No está confirmado que sí? ¿Ahora que no? A ver, nos metemos en el interior. A ver si... Pablo, mirá que vos le decís que el Papa no viene y se enoja, le agarra un enojo total. No sean ansiosos, esperen el título de mañana que va a decir que el Papa viene en el 2018. Que viene. Y así seguiremos, sí, varios meses, que viene, que bueno, no viene. ¿Quién había dicho que viene? Nuestro amigo Rubín. Claro. ¿No? Había... Y ojo, que Rubín... Durante todo el último tiempo decía, bueno, no juguemos más con el tema de si el Papa viene o no viene, por ahora no viene, no va a venir, hasta que absolutamente convencido, o sea que la información era posta, estaba confirmado que el Papa venía. Bueno, el Vaticano confirmó que el Papa no viene, por lo menos en el año 2018, el año próximo. Seguimos a ver Radiografía de Buenos Aires, los secretos mejor guardados de sus calles, avenidas y puentes. Bueno, es una noticia un poquito más de color, está bueno para que se metan, hay una infografía muy completa, si quieren después analizarla ahí en La Nación. Sí. Volvemos al tema del Nacional Buenos Aires, esta conmoción en Nacional de Buenos Aires por una denuncia de abuso. Lo que hablábamos recién con Larisa, este caso que da a conocer el mismo colegio, todavía no hay una denuncia en sede judicial, pero sí, el colegio lo confirmó. Y después puedes conocer a la ingeniera que está al frente de la obra para dar cloacas a 5 millones de personas. Hay una nota justamente acá en La Nación que se llama Marcela Álvarez, es gerenta del sistema Riachuelo, una planta de tratamiento cloacal con un costo de 1.200 millones de dólares que incluye un túnel de 12 kilómetros por debajo del lecho del Río de la Plata. Bueno, muy bien. El portal de La Nación. Ahora vamos a Infobae. Acá tenemos Infobae. A ver, la portada. Para el gobierno, la reducción de la pobreza se produjo por la baja de la inflación. La ministra de Desarrollo Social de La Nación, Carolina Stanley, destacó que después de muchos años, el INDEC volvió a tener números confiables, admitió que la solución mágica no existe, se evapora. Perdón, me animaría a cuestionar ese título de Infobae. ¿Por qué? Porque no es para el gobierno, es un tema técnico. Claro. Es un tema estadístico. La baja de la pobreza está relacionada con la baja de la inflación. Es bueno, un hecho lo que dice Infobae tiene que ver con la declaración oficial, sí, ¿no? Claro. En este caso de la ministra. Pero de no es una opinión política. Esto, es un tema estadístico. No, claro, sí, la baja de la inflación, la reactivación de la actividad. Tommy. Seguimos, Nuria, a ver si te parece. Tenemos acá 10 definiciones del cofundador de Bloomberg sobre la economía Macri y los medios digitales. Bueno, muy bien. Ahí está la baja de la nota. Claro, Matt Winkler, el primer periodista de la agencia de noticias, está en Buenos Aires, repasó en una entrevista con Infobae la situación del país y dejó jugosas anécdotas de sus 28 años en la compañía. Bueno, repásenlas después. Y la última, si les parece, se rompió definitivamente la sociedad política entre Randazzo y Julián Domínguez. Ahí fue a verlo, Julián Domínguez fue a verlo a Randazzo. Sí. ¿Vos sabés que a Randazzo se le están yendo tantos que hay alguna sospecha de que se le fue Randazzo? No, Randazzo es él, Pablo. Ah, no sé. Sí, yo me desrandarizo, te desrandarizas, él se desrandariza. Sí, pero él dice que todavía no se desrandariza. No, bueno, Julián Domínguez va a apoyar a Cristina Kirchner. Uh-huh. Lo fue a ver, todo muy lindo, qué sé yo, se lloraron juntos, pero va a apoyar a Cristina Kirchner. Bueno, vos sabés que se da una cosa, y ya nos vamos, ¿no? Decime vos si al corte, porque nos comen los spots políticos. Hay algo que se está dando como muy distinto entre el kirchnerismo y Cambiemos, obviamente, que tiene muchas cosas distintas, pero me refiero a lo que tiene que ver con el corte de boleta.
Si bien hay muchos que dentro de, que son de Cambiemos y hoy intendentes, ¿no? Que dicen, ojo, vayamos en contra del corte de boleta, nos conviene juntarnos a la imagen de María Eugenia Vidal y pegarnos a ella. Dentro del kirchnerismo están abogando algunos intendentes por el corte de boleta. Bueno, que a Cristina le vaya como le vaya, nosotros tenemos que salvar nuestro municipio. Claro, porque los intendentes son fundamentales para hacer campaña. Claro. ¿Sí? El poder territorial te sirve para hacer campaña. Sí. Y si los intendentes lo que no quieren es perder concejales. Uh-huh. ¿Por qué no quieren perder concejales? ¿Simplemente porque quieren tener muchos concejales? No, porque si los oponentes a ellos les dominan los consejos deliberantes, después los pueden voltear. Bien, Tommy, nos faltó Clarín. Vamos a Clarín, si te parece, vamos a repasar también los títulos del diario Clarín. A ver, empezamos por la columna de Bonelli. Macri le pone un freno a la pelea interna del gabinete económico. ¿Ves lo que dice el título? Sí. A ver si podemos... A ver, el conflicto, no llego a leer acá. Siempre es histórico que dentro de los gabinetes de economía... ahí tenemos... Sí, no podemos. Claro, no podemos, se complica un poco. Dentro de los gabinetes, históricamente, siempre hay internas. Interna con el Mercado Central y el Ministerio de Economía, interna dentro del equipo. El presidente decidió congelar el debate, dice Marcelo Bonelli en su nota. Uh-huh. El conflicto por el impuesto a la renta financiera fue escenario de luchas de los funcionarios del área. Claro, porque están quienes dicen que el impuesto a la renta financiera va en contra de la bancarización, ¿no? O de lo que algunos apuestan es de que, bueno, pongan plata en títulos, pongan la plata dentro del mercado financiero. Claro, exactamente. Bueno, es una discusión que hay para lo que se va a hacer después de las elecciones en materia de reforma fiscal. Exacto. Y además está la interna clásica entre Hacienda y el Banco Central. Uh-huh. Bien, me voy a ir ahora con Tommy con información sobre el CUN. Déjame aclarar esto sobre el tema de la visita del Papa. El que había confirmado en su momento que el Papa iba a venir a la Argentina era Mario Poli. O por lo menos había dicho, bueno, se está hablando, tenemos una visita del Papa inminente. Y ahora el Vaticano es el que sale a decir, no, por ahora no está para nada prevista para el año que viene. La comunicación de Bergoglio en esta materia no se caracteriza por la prolijidad. No está claro. Tommy, nos vamos con información sobre el CUN, lo habías adelantado. Sí, ampliamos, si te parece, Nuria, acerca de este accidente que protagonizó el CUN Agüero. Fue anoche en Holanda, volvía del recital de Maluma, y estamos viendo algunas imágenes de lo que fue el encuentro, ¿no? De Maluma con el CUN Agüero. Pero cuando volvía del encuentro, en realidad del recital, rumbo a Londres nuevamente, de camino al aeropuerto, bueno, tuvo ese accidente automovilístico. El chofer, al parecer, el taxista, bueno, el remisero que lo llevaba, no vio una curva y se precipitó directamente sobre la vereda y se, bueno, ahí como están viendo ahí en imágenes, ¿no? Se la dio de lleno contra este poste que... Ni un rasguño tuvo, sí, obviamente el auto. Afortunadamente el Kun Agüero llevaba cinturón de seguridad. ¿Esos que eran los airbags? Los airbags también hicieron, digamos, su trabajo. Tiene al parecer rota... ¿Cómo? El chofer, digo, está bien. El chofer está bien también. Al parecer, según lo que él contó esta mañana para Radio Metro con Barsky, se fracturó en realidad una costilla. En unas horas ya le iban a dar de alta, porque seguía obviamente ahí en Holanda. Iba a volver en un principio a Londres. Y hay que ver cómo sigue la recuperación, porque va a estar por lo menos 2 meses fuera de las canchas. Olvídense que juega ahora en la última etapa de las eliminatorias de la selección. Tampoco va a estar jugando con el Manchester, por lo menos, dicen algunos, hasta fines de este año, algunos ya dicen principios del 2018. Porque la costilla además es algo que tarda en soldarse, se suelda sola la costilla. Uh-huh. Entonces hay que esperar que vuelva a su lugar, más allá de que, por suerte, él esté fuera de peligro. Tenés comunicado, ¿no? Sí, hay un comunicado del Manchester United, justamente, City, a ver, acá lo tenemos. Sí, muy bien, el Manchester City, al conocer la lesión del jugador. El delantero estaría casi 2 meses sin poder jugar, es lo que hablábamos. Y el comunicado lo que dice básicamente es eso, colgado en su página web. El club informa que el jugador pasaba por Holanda cuando sufrió el accidente en el que se fracturó una costilla al chocar contra un poste el taxi al que viajaba. El delantero argentino volverá a estas horas a Manchester y su estado será evaluado antes del partido de mañana de la Liga Inglesa frente al Chelsea, que bueno, está descartado que vaya a jugar, obviamente. Así que bueno, ya está confirmado esta lesión del Kun, que lo va a dejar alejado de las canchas por lo menos hasta el año que viene. Y la importancia del cinturón de seguridad, que él también lo dijo, si no hubiese usado el cinturón entonces podría haber sido mucho más grave este efecto latigazo, que el cinturón lo que hizo fue salvarlo de que no se le hiciera una fractura al nivel de columna.
Bueno, nos vamos a ir a la pausa, ya venimos, tenemos música para hoy en un rato, estamos hablando con Fabián Vena y Laura Oliva, entre otros, que vienen a visitarnos en un ratito a los estudios de Banda. Dale.